sorpresa, del cielo la sucursal, capital mundial de la salsa. Gracias te voy a dar, aquí se vive y se goza. Llegamos al momento musical en este canal, en este programa, y súper bien acompañada, nada más y nada menos que con la orquesta La Fuga, orgullo de Colombia y también internacional. Estoy con Galleta, con Ricky y con Jay. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos al Canal 2. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Eddie Vivanco, director de su orquesta La Fuga. Bueno, hola, ¿qué tal, mi gente? Mi nombre es Ricky, cantante de la orquesta La Fuga, saludándolos cordialmente a todos. Hola, ¿cómo están, mi gente? Mi nombre es Jay García, cantante de su orquesta La Fuga. Así es, los tenemos aquí, súper invitados, como les digo, orgullo de la salsa. Si hablamos de salsa romántica, hablamos de La Fuga. Si hablamos de salsa de la buena, hablamos de La Fuga. Así que, Galleta, cuéntanos, por favor, ¿cuándo nació esta orquesta tan bonita? ¿Hace cuántos años? ¿Nos vamos a la historia? Bueno, si tenemos que hablar de cuántos años nació, hace mucho tiempo. Yo estaba niño, tenía por ahí unos 7 años. Hace aproximadamente 31 años que nací, en 1991. Empezamos a formar la orquesta de Buenaventura, luego nos radicamos en Cali y aquí estamos después de 30 años trayendo buena música. Buena música, Galleta. Cuéntenos, por favor, en este momento ustedes están promocionando una canción espectacular que se llama Gracias Cali, porque obviamente hay que darle las gracias a esta ciudad tan bonita. Cuéntenos acerca de esa producción, esa canción. ¿Se grabó ya el videoclip? ¿Dónde se grabó? Claro, es una canción muy hermosa. Quisimos darle gracias a esta bella ciudad, porque Jay no es de Cali, Ricky no es de Cali, Galleta no es de Cali, pero gracias a Dios esta ciudad nos ha acogido y nos ha llevado a otro nivel. Así que por eso queremos darle gracias a Cali. Ya hicimos el video, lo hicimos en diferentes lugares, contamos con el gran apoyo del maestro Cardoso, contamos con Gary Domínguez, Museo de la Salsa, un video que tienen que ir a mirarlo porque está excelente. Y una producción de letra de Edson Vivanco, cantante de Ricky Rodríguez, y en el arreglo está Diego Londoño. Así que tienen que ir corriendo a buscar el video para que lo vean ya mismo. Bueno, Ricky y Jay no son de Cali, ¿de dónde son? Bueno, somos del departamento del Cauca, pero pues este servidor Ricky vive muchos años aquí en Cali. De hecho, me siento caleño, gracias a Cali por esa acogida, así como a mí, a muchos que son de diferentes partes, y ya nos sentimos caleños por eso, todas esas tradiciones, esas mujeres lindas que tiene Cali. Así es que, ¿cómo no cantarle a Cali? ¿Cómo no cantarle? Así es. Bueno, yo soy de aquí, cerquita, 15 minutos de Puerto Tejada, Cauca. O sea, que Cali me queda aquí cerquita, las culturas casi siempre han sido las mismas. Hemos sido muy influenciados por la ciudad de Cali y muy feliz siempre de estar aquí, que nos den la oportunidad de mostrar nuestro talento. Me encanta de verdad que haya un poquito de cada parte del Valle del Cauca aquí en la Orquesta La Fuga. Y también me gustaría mucho saber si se puede, maestro, ¿cuáles son los nuevos proyectos? ¿Qué se viene para La Fuga? Bueno, se vienen muchas cosas, gracias a Dios. Arrancamos nuestra gira promocional en el día de hoy. Vamos a estar toda esta semana promocionando aquí en Cali. Luego vamos para Bogotá una semana. Venimos a concierto en Buenaventura, luego vamos a concierto en Manizales. Vamos a estar en ese gran concierto con el Boy Valentín, Mulense y el Apollo Song. Así que pendiente de todo lo que se viene. Visite nuestras redes sociales, Orquesta La Fuga, página oficial, Instagram, Facebook, para que se enteren todo lo que viene con la Orquesta La Fuga, además de la gira por Estados Unidos y Europa. ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Me llevan? ¡Claro! Usted está súper invitada. Ah, bueno, por ahí me meto en una maleta y me llevan para la gira, mejor dicho. No, tiene que meterse en una maleta, yo la llevo en mi corazón. ¡Ay, qué bonito! ¡Súper! Bueno, ya saben que estoy súper invitada a irme de gira con La Fuga. Y ahora también quisiera saber cuál es la canción favorita de ustedes mismos, la que ustedes dicen, ¡wow! Esta canción es la canción. ¿Cuál es la tuya, Galleta? Bueno, para mí la canción favorita es Perdí por Lento. Buen nombre, Perdió por Lento. ¿Y tú? Bueno, una canción muy linda que tuvimos el honor de hacerla con el maestro King de los Santos de Puerto Rico, No te voy a rogar. Espectacular, escuché ahorita tras de cámaras esa canción y es divina. ¿Y la tuya? Bueno, la mía se llama Cómo se va la vida, arreglo del maestro Cuto Soto, claro que sí.
Ya saben, vamos a buscar esas tres canciones. Más gracias, Cali, para que por favor las escuchen. Y antes de terminar, me gustaría mucho también pedirles algo muy especial que siempre pedimos aquí en el Canal 2, y es un saludo de conciencia animal, respeto, no abandono, no maltrato. ¿Les gustan los animales? Claro, a mí me encantan los animales. De hecho, tengo una gatita en la casa. Bueno, ¿y ustedes? No, claro que sí, hay que cuidar mucho los animalitos, son como nuestros hijos, ellos están vulnerables y tenemos que darle mucho amor. Claro, hay que cuidarlos y quererlos mucho, así de que es un consejo que le da la Orquesta La Fuga a todos ustedes. Así es, así que finalicemos ahora sí con un poquito de Gracias, claro. Cali. Eso dice así. Vamos a hacer una vainita que dice: quiero agradecer a Cali, a su belleza sin igual. Un homenaje para ti, hoy quiero brindar. Gracias, Cali. Gracias. Donde nacen compositores, cantantes y bailadores, músicos buenos por montones. Gracias, Cali. Gracias. Y te lo dice La Fuga. Ya saben, Orquesta La Fuga aquí en el Canal 2. De donde nacen compositores, cantantes y bailadores, músicos buenos. Javier Vázquez, Willy García y de Caché. Gracias, Cali. Por los DJ que nos ponen a gozar programando salsa espectacular. Gracias, siempre gracias, Cali. Como tú no hay otra igual. Y la Feria de Cali, alegría que inspira. Salsódromo, desfile de Cali viejo. La fiesta de mi pueblo. Del río Cauca, un lugar mágico y lleno de historias, cargado de sueños, protección y esperanza. Un espacio único que construiremos entre todos, porque en el Plan Jarillón de Cali estamos transformando vidas. Un saludo para Canal 2, los felicito porque es muy bueno el programa. Y... pero si nunca lo ha visto, ¿cómo es? Lo presento. Usted nunca lo ha visto, ¿cómo así que es bueno el programa? Pero me imagino porque los caleños son buenos para todo. ¿El campaña? Es que dicen que yo me parezco a ella físicamente, pero me parece no, pero que ahí ya no. Del Agustín Codazzi. Estás hablando como puro mamerto. No, del Agustín Codazzi. No, no son ciertas. Yo tengo un equipo de investigadores muy fuerte. ¿Y tú? No, les espera un buen futuro, que es el número 3. Evolucionen y lleguen al 3. Y así alguna vez llegarán al 4. No, que el 2 pasen al 1. Los felicito por su salsa porque, bueno,
hace mover mucho los pies y eso es desoxida. El reinado ha sido totalmente cancelado. Un saludo al Canal 2 y que sigan siendo el número 2. Hola, ¿qué tal, amigos? Somos Orquesta La Fuga. Y queremos enviar un gran saludo al Canal 2, súper conectado, y muchas gracias por apoyar Orquesta La Fuga con esto que dice... Quiero agradecer a Cali, a su belleza sin igual, un homenaje a ti hoy quiero brindar. Gracias, Cali, gracias. Y te lo dice... La Fuga. Gracias, Cali, gracias. Quiero agradecer a Cali, a su belleza sin igual. Y después de haber tenido a estos grandísimos artistas de La Fuga, llegamos a nuestra sección de salud. Estamos con el cirujano plástico Carlos Betancourt. No es primo mío, a lo mejor sí, pero bueno, bienvenido al Canal 2, bienvenido a este programa. ¿Cómo te encuentras desde Medellín hasta Cali? Sí, desde Medellín hasta Cali, muy contento por tu invitación, que poder compartir con ustedes en tu programa, May. Bueno, Carlos, cuéntanos por favor, ¿cuándo iniciaste con este sueño para ti tan bonito de llevar esta carrera tan profesional, una carrera tan importante al hecho? Bueno, ya son 10 años de experiencia. Wow. Yo soy cirujano plástico de la Universidad de Antioquia, me gradué allá como médico general y luego como cirujano plástico, y ya llevamos 10 años en este proceso de cambiar vidas, que es lo que me apasiona. Qué bonito, cambiar vidas en todos los sentidos de la palabra. Hablábamos que no solamente en la parte estética, sino también en la parte de salud, en la parte de reconstrucción. Total, mira que hay algo muy bonito en la cirugía plástica, y es que la gente piensa que el cambiar la parte estética solo es eso, que es algo como plástico, superfluo, pero resulta que cuando cambias en las personas una parte estética que quieren mejorar, eso también va a cambiar su personalidad, les va a dar más seguridad, van a cambiar inclusive su trabajo, su forma de vestir, van a hacer más ejercicio. La cirugía plástica en realidad ejerce un impacto positivo sobre las personas que se la realizan. Claro, el autoestima en muchas personas se eleva, personas que a lo mejor están pasando depresión, ansiedad, que quizá no se sienten a gusto con partes de su cuerpo, pues deciden hacerlo y realmente les cambia la vida para bien. Sí, así es, así es. Bueno, dentro de todo eso, también hablando de la reconstrucción, me contabas que no solamente, como decimos en un principio, es lo estético, sino también lo reconstructivo, la salud. ¿Qué podemos hablar respecto a ello? Bueno, esa pregunta es muy buena, May, porque la gente piensa que la cirugía plástica solo se dedica a la parte estética. Y resulta que hay dos ramas de la cirugía plástica. Una estética, en la que sabemos todos que se hacen lipoesculturas, mamoplastias, pero hay una parte muy bonita también, que es la parte reconstructiva. Te estaba contando ahorita en el detrás de cámaras que hacíamos muchas cosas, entre esas pacientes con cáncer de piel que podemos resecar y mejorar, pacientes a los cuales se les hace reducciones mamarias porque tienen gigantomastia, que son senos muy grandes, y en esos casos también malformaciones congénitas. Esas malformaciones son los niños que nacen con cambios en sus manitos, que nacen con dedos pegados, con tres dedos, con dedos torcidos. Nosotros como cirujanos plásticos también ejercemos la labor sobre ellos, tratando de mejorarlos para que tengan una adaptación a la vida normal. Qué bonito, de verdad, qué trabajo tan hermoso. Dentro de todo lo que tú me cuentas, ¿cuáles son los procedimientos estrella que tú realizas? Bueno, en cirugía estética hay dos partes, que es la parte facial y la parte corporal. En la parte facial hacemos, creo que absolutamente todo, podemos hacer cirugía de párpados, de nariz, definición de mentón, cirugía de cuello, estiramiento de rostro. Y algo que llamamos inyectables, que es utilizar ácido hialurónico para mejorar los surcos, darle prominencia a los pómulos, utilizar botox también para mejorar esas arruguitas que a nadie le gustan. Y en la parte corporal tenemos todo lo que es lipoescultura, abdominoplastia, aumento de glúteos, resección, digamos, de colgajos que ya son molestos para la gente, y ya lo que te contaba de la parte reconstructiva. Qué chévere, de verdad que es súper apasionante tu trabajo. Como te decía también detrás de cámaras, de verdad que son unos duros los cirujanos, los médicos,
porque wow, qué labor tan grandiosa y sobre todo pues qué agallas hay que tener para poder llevarla a cabo. Digamos que soy un enamorado y apasionado de lo que hago y siempre he creído que nosotros cuando decidimos ser médicos no es como en otras profesiones, por ejemplo, tú eres ingeniero hasta que sales de tu oficina, pero nosotros somos médicos día y noche y somos más comprometidos con nuestros pacientes y siempre tenemos que estar ahí. Qué lindo lo que acabas de decir, porque en términos general, en cualquier profesión que tengamos, si no lo hacemos con pasión, mejor dicho, ahí no es nada, ahí no es trabajar, sino más bien esforzarse diariamente por algo que te cansa o que lo debes hacer o lo tienes que hacer porque es el día a día y porque tienes que trabajar y porque tienes que tener tu manutención, pero si no lo haces con pasión, no es lo mismo. Y qué lindo que tú me hables de pasión. Sí, yo creo que la pasión en realidad es la clave del éxito. Creo que la constancia y la pasión, amar lo que te gusta. Creo que si uno no ama lo que... Total. Amar lo que haces. Si uno no ama lo que haces, pues definitivamente no vas a destacar o hacer lo mejor. Total, así es, totalmente. Bueno, Carlos, cuéntanos también, por favor, a los televidentes, a esas personas que nos estén viendo en este momento, que quieran llevar a cabo una cirugía, cualquier tipo que sea, ¿qué consejo les das? Porque sabemos que pues hay muchas personas que de pronto por el desespero, por la ansiedad, van a cualquier sitio sin realmente estar seguros de que ese sitio sí va a cumplir con las normativas, sí va a ser un sitio profesional, donde no solamente los resultados van a ser los que esperan, sino sobre todo en temas de salud, que van a estar realmente bien atendidos. Tu pregunta es muy buena y es una labor que venimos haciendo también en los medios de comunicación, y es enseñarle a la gente que una cirugía estética no es algo que se hace a la ligera, que las personas deben hacerlo con conciencia y con una buena decisión. Yo tengo tres consejos para aquellas personas que van a realizarse una cirugía plástica. Número uno es: conoce tu cirujano, que esa persona sea un médico graduado con los títulos que estén respaldados por una universidad. Estudiar medicina y cirugía plástica dura más o menos entre 12 a 14 años. Lo segundo, ¿dónde te van a realizar la cirugía? Que sea en una clínica reconocida, con una infraestructura adecuada por si hay una complicación, entonces puedan ayudarte en ese proceso. Y lo tercero, ahora en la era digital, la gente se apoya mucho en la consulta virtual por WhatsApp o por Instagram. Yo creo que no se puede cerrar las puertas a la tecnología, pero creo que antes de tener una cirugía, cada persona debe tener un encuentro con su paciente, hacer una historia clínica completa, hacer un examen físico completo, que hablen, que él exprese cuáles los motivos por los cuales se va a realizar la cirugía, dónde pueden llegar, cuáles pueden ser las complicaciones. Creo que eso es súper importante y con esos tres pasos creo que algunas de las personas pueden evitar muchas complicaciones. Excelentes consejos, así que ya escucharon, no se aceleren, mediten bien, tomen las decisiones correctas, con calma, asesorarse, estar totalmente seguros. Carlos, y ahora cambiando del tema salud, vámonos al tema animales, porque todos saben aquí en el Valle del Cauca que este canal labora 100% por el respeto a los animales, por el respeto al medio ambiente, creamos conciencia, difundimos, solicitamos siempre que la comunidad esté pendiente de este tema que es tan importante, sobre todo porque los animales son seres sintientes y además porque ya están reconocidos como parte de la familia, no como en tiempos atrás que el perrito era para que cuidara la finca o cuidara la casa y ya. No, hoy en día están ya reconocidos, como les digo, como un miembro más del hogar. Así que Carlos, cuéntanos, ¿qué mascotas tienes? ¿Qué animalitos te acompañan? Y pues, ¿qué opinas también tú de todas estas personas que lastimosamente todavía maltratan y abandonan a los animales? Bueno, yo creo que un animalito o una mascota es una responsabilidad, no es para tomarlo a la ligera. Yo soy un enamorado de los animales. En mi casa tengo tres lindas perritas que me acompañan en el día, en la noche. Una de ellas es adoptada, la otra era un sueño que yo tenía de tener dos border collie. Y las amo. Creo que es responsabilidad de cada uno y algo que dijiste tú que me parece muy importante y que lo vemos día a día, el querer adoptar o así sea comprar un animalito para tener en tu casa y que te acompañe por unos años y después cuando tengas que viajar o cuando tengas que cambiar de trabajo, decidir echarlo a la calle, creo que es lo peor que podemos hacer. Ellos se hacen una conexión con nosotros, son parte de la familia.
y al nosotros retirarlos o llevarlos para otro lugar o dejarlos abandonados en la calle, creo que es como una ruptura, es un duelo para ellos. Muchos de esos animalitos van a morir de hambre, se estresan. Creo que tomar una decisión y que un padre, por ejemplo, le dé un animalito a un hijo, debe ser con conciencia, no solo como un regalo de Navidad, ahora que estamos, que viene la Exacto. Navidad, o como un regalo de cumpleaños. No, tiene que haber la conciencia de que él va a ser un miembro de la familia más y que nos va a acompañar posiblemente hasta sus últimos días. Fíjate, Carlos, que precisamente hablando de tema navideño, de tema de regalo, que muchos niños piden una mascotita, un animalito, Total. O muchos padres simplemente se les ocurre brindar ese regalo a un niño, no, es un objeto, es una vida. Y lastimosamente cuando pasa la Navidad, al poco tiempo, a los meses, muchos de esos regalos de Navidad terminan en las calles abandonados. Sí, tienes toda la razón, se ve mucho. Y los padres se aburren con el animalito y entonces lo regalan y allá viene una tragedia familiar. Mira que precisamente nosotros aquí también hablamos de temas de razas porque por moda o por gusto muchas familias adquieren una raza en específico y luego no se dan cuenta que esa raza como tal tiene unos cuidados especiales, unos comportamientos también, pues cada perrito tiene su personalidad, Total. Como hablábamos ahora, los Border Collie, por ejemplo, son muy enérgicos, el Pastor Belga también es muy enérgico, son razas que requieren personas que realmente sepan que ese animalito tiene unas necesidades especiales y si una familia no las puede cumplir, ¿qué hacen? Terminan abandonándolo. Sí, yo creo que no es escoger como el perro de moda, sino el perro que se adapte a mi situación. Exacto. Es decir, yo, por ejemplo, tengo la fortuna de vivir en una casa muy grande. Entonces ellas tienen un lugar de esparcimiento muy grande, pueden jugar, corren todo el día, pero si yo viviera en un apartamento pequeño sería imposible porque van a destruir todo, porque es su naturaleza jugar y lo segundo, pues ellas van a estar estresadas. Correcto. Entonces la invitación es que todos analicen, si vas a tomar la decisión de integrar una mascota a tu familia, que lo hagas a conciencia y que sepas qué tipo de animalito es el que mejor va con tu familia, el que mejor va por donde vives, si es una urbanización, que los acepten, que tengan lugares de esparcimiento también. Yo creo que eso es muy importante. Me encanta tu consejo, Carlos, es totalmente válido, así debe ser. Así que ya escucharon al doctor Carlos Betancourt, médico cirujano, nos da ese consejo tan bonito también de conciencia animal. Y sobre todo del no abandono y no maltrato, porque tener encerrado un animal o en un sitio reducido también es maltrato. Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo podemos ir a buscarte para ver todo tu trabajo? Bueno, para aquellas personas que quieran ver nuestro trabajo, que quieran ver antes y después, o se quieran educar sobre cirugía plástica, nosotros aparecemos en Instagram como @cirujanocarlosbetancourt, en la web aparecemos como carlosbetancourtmd, y estamos ubicados en Medellín, en la Torre Médica, el Tesoro número 1, consultorio 935. Ahora estamos muy contentos porque estamos nominados a un premio que se llama InstaFest como macroinfluencer por toda esta labor que venimos wow. haciendo en los medios, tratando de que no solo sean los medios para diversión, sino que también culturicen a la gente. Estamos educando cómo escoger un cirujano, cómo escoger una clínica, y en esa misma labor nos van a otorgar la orden Alfonso López Miquelsen, que es un premio de periodismo, pero quieren otorgarlo por esta misma labor que venimos haciendo, educando a las personas sobre su cirugía, sobre los cirujanos y sobre esta parte médica que es muy importante. Me encanta y debería de haberse hecho desde hace mucho tiempo atrás. Seguramente habrían muchas mujeres que en este momento pues no tendrían tantas complicaciones si desde Total. Un principio se hubiesen educado correctamente. Carlos, muchas gracias por haber estado en el Canal 2. Me encanta porque Medellín es una ciudad hermosa. Cali y Medellín son pioneros también en tema de cirugías Total, estéticas, sí. uh-huh. de cirugías plásticas. Así que de verdad, para nosotros es un honor haberte tenido aquí en este programa. No, el honor es para mí. Gracias por tu invitación. Amo la ciudad de Cali y están todos cordialmente invitados también a Medellín. Y tú también. Ay, qué rico, me encanta. Bueno, muchas gracias, Carlos, siempre bienvenido, por acá las puertas abiertas, y nos vemos, ya lo saben, el próximo sábado a las 10 de la mañana, solo aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente.